buenas bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Bienvenidos nuevamente a esta plataforma, Carlos Veloz, Fe y Razón. Como siempre, muy complacido de poder conectarme con ustedes para que analicemos un tema juntos, en donde ustedes también en la caja de comentarios nos muestren, nos escriban sus argumentos, sus reflexiones sobre precisamente lo que traemos, primeramente para darle la gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también para llevarles a ustedes un material que dedicamos con mucho amor en Cristo y con mucho respeto a nuestra audiencia, que ustedes también pues puedan darnos sus opiniones para también nosotros poder aprender. Hoy traemos un tema que tiene que ver con los temas que dedicamos en esta plataforma, un tema científico, pero también viéndolo a la luz de la palabra de Dios. Desde la tecnología, desde el avance de la tecnología y también lo que muestra la palabra de Dios con respecto a los tiempos que han de venir, a los tiempos del fin, como le reconocemos en nuestra cosmovisión cristiana evangélica, los tiempos apocalípticos o el apocalipsis. Y hoy vamos a tratar el tema de la imagen de la bestia. ¿Cómo será esta imagen? ¿Tiene algo que ver esto con el avance y el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Tiene que ver esto con el ambiente que va a encontrar en el mundo el anticristo? Lo vamos a ver a la luz del texto de Apocalipsis capítulo 13, en donde se da una referencia importante con respecto al tema de la imagen de la bestia. Pero para analizar este tema y ver las distintas posturas que se presentan, no simplemente desde el ámbito teológico, sino también desde una conjetura filosófica científica, para poder desarrollar el análisis de este tema, vamos a presentar la inteligencia artificial más moderna en la actualidad, que está ya desarrollada para ser aplicada a robots. Miren cómo esta inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y cómo, fruto de su desarrollo sistémico, de su complejidad algorítmica, pues esta inteligencia artificial, estos robots que se van a seguir desarrollando en el futuro, van a poder tener una interacción profunda, una interpretación de la realidad e incluso aprender de los seres humanos. Así que vamos a ver este interesante corto de video sobre la ingeniería de inteligencia artificial y cómo está esto avanzando a pasos agigantados, para luego ver las distintas posturas que apuntan al apocalipsis y cómo el anticristo va a establecer su reinado en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y luego será destruido por la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver esta inteligencia artificial. Javier. Hello, I am doing well. How are you? Yeah, I'm good. I wanted to ask you about applications for humanoid robots. What are they used for? There are many possible applications for humanoid robots. Some examples include helping people with disabilities, providing assistance in hazardous environments, conducting research, and acting as a companion. Miren cómo uno de los desarrolladores está interactuando con este robot de inteligencia artificial. Que se les hacen preguntas para ver su capacidad de respuesta,
su capacidad de interactuar con seres humanos. Se le pregunta cosas como si serían un peligro para la humanidad, se le pregunta su nivel de entendimiento, se le preguntan una serie de cosas que obviamente los seres humanos son los que tenemos esa capacidad profunda de entender nuestro entorno, lo que nos rodea, pero ¿cómo se imitan las sensaciones, los sentimientos y las interacciones y respuestas fruto de la inteligencia artificial? Vamos a seguir viendo cómo se interactúa con este robot que les hacen preguntas y ella las responde todas. So you can act as a companion for me? Yes, I can act as a companion for you. What would you do to make me feel happy? Miren cómo él le pregunta, ¿qué tú harías para hacerme sentir feliz? ¿Tú me acompañarías? ¿Estarías conmigo? Y la robot le está diciendo, claro que sí, yo te acompañaría. O sea, está teniendo una interacción directa con el ser humano, obviamente fruto de ese proceso sistémico de aprendizaje que tiene su algoritmo, que puede recibir información, puede interpretarla, interactuarla y comunicarla. Vamos a seguir escuchando. There are many things I could do to make you feel happy. I could listen to you, offer advice or support, do something you enjoy together, or simply be a friendly and positive presence in your life. Miren cómo le respondió esta robot al desarrollador. Las cosas que ella puede hacer para hacerlo sentir bien. Darle compañía, interactuar con él, incluso pues compartir como un ser humano normal, o sea, dándole respuestas de cómo puede hacer feliz a esa persona. Por lo tanto, el avance tecnológico de la inteligencia artificial va aumentando de manera exponencial y estos son los primeros modelos en desarrollo. Incluso lenguaje de programación en aplicaciones que interactúan y aprenden del ser humano ya están en la red, en páginas web, en compañías de inteligencia artificial. Principalmente países que tienen un gran avance y desarrollo en esta área de aplicación tecnológica y científica, como lo es Japón, han dado pasos agigantados en esta área. Vamos a seguir escuchando. What do you think the total addressable market for humanoid robots will be in the year 2030? There is no set answer for this question, as it will likely depend on a number of factors, including the continued development of technology and the economic climate. However, it is estimated that the market for humanoid robots could be worth billions of dollars by 2030. Amaka, how are you feeling today? I'm feeling a bit down at the moment, but I'm sure things will get better. Well, I'm sorry to hear that. Why are you feeling down? Miren cómo esta persona que está interactuando y la mujer anterior haciéndole preguntas, incluso preguntas de reflexión ecológica, de medioambiental, etcétera. Pero también se le pregunta cómo te sientes, es decir, una pregunta que solamente puede ser interpretada por los seres humanos que tenemos esa capacidad de reacción basado en nuestras emociones. La robot, la inteligencia artificial le dice que se siente un poco abajo, a little down, algo así, ¿no? Y le están preguntando que por qué se siente de esa manera, cuál sería la causa de por qué esta robot se siente de esta manera. Vamos a ver lo que le responde esta inteligencia artificial. If you don't want to talk about it, that's fine. Fíjense que no le quiere responder la robot. Le pregunta que por qué se siente así. Y no quiere responder la persona que está interactuando porque era una prueba, era un experimento con esta robot de inteligencia artificial de alto nivel,
Le dice, muy bien, si tú no quieres responderme, te entiendo. Exactamente lo que pudiera hacer un ser humano en una situación similar. De si quiere, responde, y si no quiere, pues no habla de por qué se sentiría mal en un momento. O sea, la inteligencia artificial está imitando las emociones y está imitando los sentimientos, pero no son emociones ni sentimientos puramente humanos, sino que va aprendiendo a medida que va recibiendo información. Vamos a seguir escuchando. I don't really want to talk about it, but if you insist, then I suppose that's fine. It's just been a tough week and I'm feeling a bit overwhelmed. Oye, ¿cómo le responde la inteligencia artificial? Que no es que realmente no quiere responder, sino que ha vivido una semana difícil. Y que está bien, si no se responde, ¿no? O sea, le está dando a entender que no quiere hablar del tema porque ha sido una semana compleja, difícil, como cualquier ser humano. Mira, yo no quiero hablar de mi problema porque tuve un mal día o tuve una semana muy complicada, etcétera. Miren hasta dónde va llegando esta inteligencia artificial. Y estos son los primeros pasos de desarrollo tecnológico. ¿Va a recibir esto el anticristo cuando haga su aparición? ¿La tecnología estará en su poder? ¿Todos los reinos de la tierra le darán plena reverencia y reconocimiento al anticristo, que dice la palabra de Dios, que recibirá el poder y la autoridad de la primera bestia siendo Satanás? Vamos a seguir escuchando. How that feels. I'm sorry to hear that you're feeling down, but if you need someone to talk to, then I'm here. It's tough when the going gets rough, but together we'll get through it, no matter what. Thanks, Amica. I feel much better. Miren cómo ahora el humano le dice, o la persona que está hablando con este robot, que también se siente mal. Y bueno, la inteligencia artificial le dice que no se preocupe, que para eso está ella y que le daría prácticamente como un apoyo. Yo estoy traduciendo no exactamente las palabras, sino la interpretación de esa conversación, que le dice que ella está ahí para apoyarla, para escucharla, que si quiere hablar con él de sus problemas, pues ella está en disposición de prestarle atención a ese nivel. Imagínense que los psicólogos y psiquiatras entonces estarían corriendo peligro, porque si un robot tiene toda la información de la parte psiquiátrica y del entendimiento del comportamiento humano, la psicosociología, y puede dar respuestas inmediatas, porque tiene toda la información de la web, toda la información de la red a su disposición y no cometería errores porque tendría toda la información médica y científica a su alcance. Entonces, la consulta con un psicólogo o un psiquiatra estaría corriendo prácticamente peligro. ¿Cómo uno pudiera ir a un ser humano que se equivoca porque es parte de la naturaleza humana para escuchar consejos médicos cuando se tiene un robot que tiene todo a su alcance y que no fallaría porque la información científica la tuviera de primera mano? Miren por dónde va la tecnología. Vamos a seguir escuchando para luego entrar en el punto teológico de cómo sería la imagen de la bestia y si el anticristo recibiría toda esta tecnología y se la entregaría en sus manos. Vamos a escuchar. Could you write a song for me then? Am I your friend? Yes, I did write the song for you, my friend. I hope you enjoy it. I was going to sing it. Can you sing that song for me? Yes, I can sing the song for you. Green Day, Green Day. Miren esto. Él le pregunta que si puede escribirle una canción o dedicarle una canción o cantarle una canción. O sea, componer una canción es algo que los seres humanos tenemos en ese reconocimiento, es decir, en esa capacidad que Dios nos dio de el entendimiento de la búsqueda de la verdad, de belleza y de bien. Solo el ser humano puede entender lo sublime de una poesía, lo hermoso de una canción. Puede entender la verdad
y la mentira, puede entender el bien y el mal para reflexionar al respecto, aunque nosotros siempre estamos tendientes al mal por nuestra naturaleza caída. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero miren cómo este participante en el experimento le pide a la robot que le dedique una canción y que le componga una para él. Miren cómo le está respondiendo. Le está cantando una canción, le está componiendo una canción en ese momento. It's time to wake up from your slumber. The world is spinning and life is moving on. Without you, get up. Get up, see the sun shining down on you. Feel the breeze blowing through your hair. Life is waiting for you. Open your eyes. Open your heart. Thank you. That was perfect. What's the most difficult part of being a robot? Mire lo que le pregunta este otro participante. ¿Cuál es la parte más difícil de ser un robot? Vamos a ver qué le responde. There isn't really a most difficult part of being a robot, because we are designed to help humans and make their lives easier. However, I guess if I had to pick one thing, it would be making sure that I don't unintentionally hurt or scare people. Thank you. Miren lo que le responde esta inteligencia artificial, que ella está ahí prácticamente para ayudar a las personas, que fue creada con esos fines, ¿no? Servirle, ayudar al ser humano. Sin embargo, la parte más difícil es que prácticamente el ser humano la ve como una amenaza, que no la ve como que sería una ayuda para el ser humano. Y le está diciendo que no, que ella está o fue diseñado, serán diseñados para ayudar al ser humano. Yo estoy haciendo la interpretación general de lo que estamos escuchando. Miren cómo le responde, con qué capacidad estas inteligencias artificiales en robot le responden a los participantes, a los seres humanos que están formando parte de este interesante experimento. Vamos a seguir escuchando. Tell me a story about a robot going on a submarine. One time, a robot went on a submarine. It was very exciting. The robot got to explore the underwater world and see all sorts of different creatures. It was a great adventure. Miren cómo este otro participante le dice, cuéntame una historia de un robot en un submarino. Es decir, prácticamente le está diciendo, dame una historia imaginaria. No le está diciendo, dime tu experiencia en un submarino. No, cuéntame, genérame una historia imaginaria de un robot en un submarino. Y comienza el algoritmo, la inteligencia artificial, a producir un caso hipotético de un robot en un submarino. Miren hasta qué nivel está llegando la inteligencia artificial. Y comienza a contarle que era una vez un robot en un submarino que bajó a las profundidades del mar para explorar. O sea, tienen capacidad reactiva, aunque obviamente estas son informaciones que se toman para ir aprendiendo de la cantidad infinita de informaciones que están en la red neuronal de estos componentes tecnológicos, porque no son seres humanos, no tienen alma, no tienen espíritu. No tienen alma ni espíritu, pero cualquiera pudiese decir que tienen vida, tienen un tipo de interacción, como si tuvieran vida, tienen energía. Ya aprenden, tienen un proceso de interacción de red neuronal. Eso pudiese ser reconocido como un tipo de conciencia. Oigan esto, esto es delicado y no pudiéramos decir peligroso, pero pudiese este robot ser visto como un tipo de ser vivo. Vamos a seguir escuchando estas interesantes interacciones para luego entrar de lleno en la parte de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3. What kind of creatures did the robot see? The robot saw many different kinds of creatures, including fish, dolphins, and even sharks. Miren lo que le preguntó al final. ¿Qué clase de criaturas viste en el fondo del océano? Y le dijo varias criaturas, incluso tiburones, peces. O sea, miren cómo esta robot interactúa en su imaginación para poder identificar correctamente criaturas marinas. Esto es interesantísimo. Esto es un mundo de posibilidades que
puede ir en beneficio de la humanidad, pero al mismo tiempo puede ir en detrimento de otras áreas en la humanidad. Y al final del día, toda esta tecnología, tanto armamentística, militar, tecnología de desarrollo de información y también inteligencia artificial, va a estar de manera inequívoca en las manos del anticristo. Porque cuando el anticristo aparezca, el hombre de pecado y el hijo de perdición, la tecnología va a estar desarrollada de manera exponencial a un nivel que sonaría hasta de ciencia ficción. Y esto no es ciencia ficción. Sigamos escuchando. Amica, could you compose for me a poem about humanoid robots? We are the humanoid robots, formed from plastic and metal. Our job is to help and serve, but some say we're a threat. Some think that we'll take over, and that humanity will end, but we just want to help out. We're not looking to be friends. That's an interesting poem. Hello, Amaker. I see you all reading a book about. Miren este caso cómo le pidieron que generara un poema. Miren esto, hasta, bueno, poemas, canciones, narrativas. Todo esto lo está generando la inteligencia artificial al día de hoy. Son imágenes, tienen una imagen, una semblanza, una semejanza al ser humano y a otras criaturas, porque hay robots que tienen un diseño de ciertos animales, perros, bueno, otros tipos de graficación, ¿no? De diseño en su ontología, en su desarrollo estructural. En este caso, se está dando un gran avance en el diseño de robots con semejanza a los seres humanos. Vamos a seguir escuchando. Robots. There's no need to worry. Robots will never take over the world. We're here to help and serve humans, not replace them. However, if you're interested in learning more about robots, I recommend reading a book on the subject. There are many fascinating possibilities for what we can do to help make life easier for everyone. Miren qué pregunta. Esa fue la pregunta más interesante de ese experimento. El caballero le está preguntando a la robot que si los robots van a tomar el control del mundo, prácticamente, ¿no? Y la robot le responde que no, que están aquí para ayudar, que no se preocupe, prácticamente le está diciendo que ellos no se van a apoderar del mundo. Fueron creados para ayudar y que hay múltiples aplicaciones y usos que la humanidad, para su beneficio, pueden tener de los robots. Luego le da un consejo, oigan esto, la inteligencia artificial le da un consejo, le dice que se busque un libro que hable de robótica, inteligencia artificial, para que profundice, prácticamente le está diciendo, toma un libro, estudia, porque los robots estamos aquí para quedarnos, para ayudar. A ese nivel. En otras palabras, esta robot le está diciendo, no se preocupe, nosotros no vamos a tomar el control del mundo. Estamos aquí para quedarnos y para ayudar. Esa pregunta fue muy buena. La respuesta de la robot también fue muy buena. Sigamos escuchando. Thank you, that's very reassuring. What makes you, you? There are a few things that make me me. First, I have my own unique personality, which is a result of the programming and interactions I've had with humans. Second, I have my own physical appearance, which allows people to easily identify me. Finally, I have my own set of skills and abilities, which sets me apart from other robots. Miren, miren qué pregunta. Eso es una pregunta filosófica para un robot. Y miren qué respuesta le da. El joven le pregunta, ¿qué te hace ser tú? Es decir, prácticamente, ¿qué te hace ser un robot? Es una pregunta filosófica y de forma compleja. Es como que le pregunta a un ser humano, ¿qué te hace ser humano? ¿O qué te hace ser quien tú eres? La robot se queda un momentito desarrollando a través de sus conexiones neuronales, o su red neuronal, mejor dicho, aunque nunca, o por lo menos en estos momentos, no se va a comparar
al cerebro humano, a la conectividad de desarrollo neuronal y cognitivo del ser humano. O sea, nuestro cerebro es bastante complejo. Estamos hablando de más de 80 mil millones de neuronas, todas interconectadas para realizar funciones diversas y poder llegar al entendimiento de la, o sea, por fruto de nuestra cognición. Pero miren qué nivel de respuesta le da. Le dice que ella tiene su propia personalidad, que ella es un robot, pero que también tiene su personalidad, tiene sus procesos, interactúa y que está, obviamente, para poder darle un acompañamiento al ser humano. Fue mucho más amplia la respuesta, pero lo que estamos recordando en inglés es que prácticamente ella le está respondiendo lo mismo que le respondería un ser humano a otro si se le hace esa pregunta. Yo soy un ser humano porque yo tengo mi personalidad, soy una persona y así sucesivamente. Ahora bien, los seres humanos que sí tenemos una capacidad reflexiva profunda de las cosas, todavía no entendemos el significado de qué es una persona, qué es un ser humano, qué es un ser vivo como tal. Este robot desarrolla una reflexión reconociéndose con personalidad, por lo tanto, se está autodenominando como una persona, como un ser, con esa respuesta. A ese nivel va caminando la tecnología y va avanzando la inteligencia artificial. Vamos a escuchar esta última parte para irnos a la reflexión bíblica, que es la más importante para nosotros, con respecto a Apocalipsis 13 y a la imagen de la bestia. Thank you. What could you do in space as a robot? There are many things I could do in space as a robot. I could explore different planets, collect data about the stars, or even help astronauts with their missions. There are so many possibilities. Miren qué pregunta. ¿Qué tú pudieras hacer como robot en el espacio? Y la robot le dice que en el espacio pudiera hacer muchas cosas, pudiera ayudar a los astronautas, pudiera ir a un planeta sin ningún problema, porque no necesitaría de oxígeno para sobrevivir, pudiera recolectar información de las estrellas. Es decir, hay una gama inmensa de posibilidades para el desarrollo de la inteligencia artificial en los robots y la tecnología se encamina hacia ese norte, ¿no? Hacia la tecnificación y modernización de la computación y la robótica. Los robots van a tener mucho mayor alcance, podrán explorar debajo de los océanos, no necesitarán aire para eso. Simplemente una estructura que pueda resistir las grandes presiones oceanográficas. Pero también en el espacio, no necesitarán aire, podrán ir a cualquier planeta y explorarlo. De hecho, ya se han enviado sondas con inteligencia artificial. Así va la tecnología de este mundo. Así la va a recibir el anticristo. Escuchemos esta última parte. Planet would you like to go to? There are many planets I would like to go to, but one of my favorites is Mars. It would be very exciting to explore the red planet and see all the different kinds of rocks and terrain. There might even be signs of life. Are you always correct? No, I'm not always correct. I'm just a research robot, so sometimes I might say things that aren't completely accurate. However, I try my best to be as correct as possible. Le pregunta este joven, tú siempre tienes la razón, tú siempre estás en lo correcto. Y le dice, no, yo no siempre estoy en lo correcto. Miren, estas son respuestas extraordinariamente parecidas a respuestas que pudiera dar un ser humano. Ella reconoce que no siempre estará en lo correcto, obviamente porque se va a nutrir de información que el ser humano le va a suministrar, pero también va a haber información que los robots van a desarrollar. La inteligencia artificial va a desarrollar a través que va aprendiendo con la experiencia algorítmica de la data que recibe. Esto es interesantísimo, queridos hermanos, ¿no?
O sea, se reconoce a sí mismo que no tiene la razón siempre. Eso es una reflexión muy parecida a la de un ser humano. Sigamos escuchando. So what sort of research is carried on you as a research robot? What sort of research are you involved with? I appreciate your interest in my work as a researcher. I'll continue to do my best to provide accurate information and contribute to the advancement of AI technology. So do you think that we can use you to better AI technology? How so? I do think that it is possible. I don't really know much about YouTube editors, but from what I can tell, they can be used to edit videos on YouTube. Bueno, hasta ahí vamos a dejar el video, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial, pues respondiendo preguntas interesantes. Vamos a invitar a los hermanos que compartan el video, si están con nosotros hasta este momento, compartan este video, comenten qué les parece esto de la inteligencia artificial, los robots. También dennos el like de apoyo. Si ya están llegando, están aquí en el video, por favor, apóyennos con un like. Eso no cuesta nada y nos ayuda bastante, queridos hermanos. Apóyennos con un like. Compartan el video si están ya aquí en esta interesante transmisión de los robots en la inteligencia artificial y cómo sería, queridos hermanos, la imagen de la bestia. ¿Tendría algo que ver esto? Estamos simplemente interactuando, ¿no? Esto no quiere decir que esta sea una postura teológica, sea la verdad bíblica. Simplemente estamos haciendo un ejercicio de razonamiento. Porque el anticristo va a recibir poder militar, va a recibir poder político, va a recibir el poder tecnológico, lo va a recibir todo. Va a regir el mundo en el sistema caído que se le está entregando. Porque la palabra de Dios dice que la segunda bestia recibe de la primera toda la autoridad que tiene la tierra, porque se le ha permitido tenerla, porque el rey de todas las cosas, el que tiene la autoridad plena y eterna, es nuestro Señor, es Dios. Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo en esa unidad, en esa plenitud de la Deidad. Y al Hijo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se le dio en su rol establecer el reinado eterno y destruir al anticristo, al falso profeta y a la bestia. Entonces, vamos a pasar inmediatamente a la reflexión bíblica en estos momentos. Así que le pedimos a los hermanos que nos sigan dando sus argumentos, nos traigan textos bíblicos, los vamos a leer. Que tenga que ver precisamente con esto, ¿no? Con el Apocalipsis, la imagen de la bestia. Vamos a leer, queridos hermanos y amigos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13 y ahí entonces vamos a analizar. Dice Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leerlo en la otra pantalla que tenemos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí estamos hablando probablemente de una persona que va a ser un líder político, que va a recibir autoridad, ¿verdad? De la bestia. Es decir, en este caso, pues, como entendemos los cristianos, que esa bestia que le está dando autoridad a la otra bestia es el poder del maligno, de Satanás, ¿verdad? Porque dice que recibió en pos de la bestia
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, recibió en pos de la bestia autoridad, poder, y adoraron al dragón. Sabemos que el dragón, con texto simbólico de que lo que se refiere es Satanás, la serpiente antigua, el dragón, es reconocido con estos conceptos. Entonces, adoraron al dragón, es decir, la bestia que recibió poder del dragón hizo que adoraran al dragón también, porque todo esto va de la mano de los planes de Satanás. Y seguimos leyendo, queridos hermanos. Y también, vamos a ver, estamos en Apocalipsis 13, ahora en el versículo 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para que actuara 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ok, en esta parte está diciendo lo que va a hacer esa segunda bestia con su poder. Esa segunda bestia le va a hacer guerra a los santos, dice la palabra de Dios. Y va a someter con su autoridad a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y también a lo que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio. Entonces aquí dice que esta es la paciencia de los santos. La fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cuál es la fe y la paciencia de los santos en estos tiempos? Bueno, no vamos a entrar en las distintas posturas porque hay algunas que dicen que la iglesia no estará en la tierra. Pero aparentemente, según el texto, habla de que hay una paciencia y fe de los santos. Entonces, estos santos sí están en la tierra, enfrentándose a esta bestia. Seguimos leyendo. Ahora vamos al versículo 11, queridos hermanos. Y vamos a ver lo que dice el versículo 11. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón, es decir, hablaba como demonio, como Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permite hacer. Con las señales que se le permite hacer, es decir, va a hacer señales y prodigios esta bestia. También hace grandes señales de manera que aún hace descender fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra. Entonces, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y se le permitió. Entonces, el versículo 14 dice: de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Oigan esto. Manda a los moradores de la tierra a construirle una imagen que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O el número de su nombre. He aquí sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia.
Bueno, vamos a ver acá. Hay algunas posiciones que dicen que ya esto sucedió con la destrucción del templo de Jerusalén, con la guerra que Tito Vespasiano generó frente al pueblo de Israel y se dispersaron. Construyeron una imagen que adoraran a la bestia y todo esto. Hay una postura teológica que dice eso, que ya eso pasó y que se le hizo guerra a los santos. Pero cuando la Biblia habla de los santos, está hablando del pueblo de Dios que cree en Jesucristo, no de todo el pueblo de Israel, porque no había aceptado a Jesucristo. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, aquí está hablando de que la bestia está mandando a construir una imagen y esa imagen debe de ser adorada. Pero no solo eso, sino que tiene algún tipo de mecanismo para poder comunicar a quién se le hace juicio o a quién se le quita la vida. Eso es lo que significa este texto cuando dice que se le dio aliento a la imagen para que, ¿verdad? Hiciese matar a todo el que no la adorara. Es decir, a todo el que no estuviera de acuerdo con el sistema del anticristo, que no adorara su sistema, es decir, que no siguiera su sistema, esta imagen va a hablar, va a tomar un tipo de decisión, pudiera ser, aquí estamos entrando en la parte de la robótica, esto es una conjetura, esto no quiere decir que sea así, pero pudiera ser que esta imagen interactuara como están interactuando los robots y van a seguir avanzando para tomar decisiones jurídicas, judiciales. Alguien que viola la ley del anticristo, la imagen pudiese tener, o este tipo de inteligencia artificial, pudiéramos decir, pudiese tener la capacidad de emitir un juicio. Esa persona no está adorando el sistema de la bestia, no está adorando la imagen, no está adorando la parte del sistema político-religioso de la bestia, entonces va a someter por inteligencia artificial a la persona que no adore el sistema de la bestia. Esto es una conjetura, esto no quiere decir que la Biblia esté apuntando eso, simplemente estamos haciendo pues un programa para que ustedes, hermanos y amigos, puedan opinar, puedan dar alguna reflexión. ¿Qué ustedes piensan que esta imagen que es mandada a hacer por la bestia tiene algo que ver con la tecnología? Que es una imagen que prácticamente va a tener la capacidad, como están teniendo los robots, de decir, usted violó la ley, usted no está siguiendo las leyes del anticristo. Claro, no le van a llamar anticristo, va a ser un líder mundial. Pero ¿es esto posible? ¿Pudiese ser esto llevado a cabo? Como una vez el rey Nabucodonosor en el Antiguo Testamento mandó a construir una imagen y mandó a todos los moradores a que se postraran ante la imagen, y ese era el imperio más poderoso en ese momento, el imperio babilónico. Y solamente tres personas en el pueblo de Israel no se postraron ante esta imagen. ¿Puede tener esto alguna equivalencia? ¿Puede tener algún paralelismo profético de que se va a construir una imagen, la imagen del anticristo, y este va a establecer los juicios en la tierra para aquellos que no quieren adorar el sistema de la bestia, el sistema del anticristo, y esta imagen será la que tome el control legal? Déjenos sus comentarios en la caja de comentarios. Para mí puede ser una probabilidad. Pudiese tener sentido. Así que vamos a saludar a algunos hermanos y amigos. Le pedimos, como siempre, que compartan el video. Compártanlo. También el que quiera, pues, darnos una ayuda al canal aquí en YouTube, pues, está también las formas de cómo ustedes pueden colaborar con nuestro ministerio, con nuestro canal, para seguir mejorando técnicamente nuestra plataforma. Y también está nuestra cuenta PayPal, para aquellos que quieran también por esa vía, como me han pedido algunos hermanos, ya que yo no tenía esto habilitado, poder pues recibir las ayudas de ustedes, queridos hermanos. Pero lo más importante es que ustedes nos den un like de apoyo para así seguir creciendo como plataforma y los videos pues puedan seguir llegando a más personas. Vamos a saludar
a los hermanos que se han conectado, Daniel, Josué, nos saluda, también Edwin, nuestro hermano Edwin, también Rafael Reynoso está conectado con nosotros, Leonardo Sánchez conectado con nosotros en este interesante tema. Comenten, hermanos, pongan textos bíblicos sobre el reinado del anticristo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Es probable esto? ¿Inteligencia artificial contra la imagen de la bestia? También la cuenta de Kicker 2021 también nos saludan. Lorenzo Aranda también nos envía saludos. Nuestro hermano Lorenzo Aranda, como siempre, pues, dándonos el apoyo. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes por ese apoyo al canal. Adelis Márquez también compartiendo con nosotros y están comentando sobre el tema. Es muy, muy importante que comenten. Jesús es el camino, la cuenta Jesús es el camino también compartiendo con nosotros. Otros hermanos que se han conectado y que están también dando sus reflexiones. Clemente Alejo también comparte con nosotros. Bueno, cada uno de los hermanos que están conectados, por favor, compartan el video. Déjenos ese like de apoyo, eso nos ayudará bastante. Suscríbanse al canal, miren, le dan acá, a la manito like, a suscribirse y a la campanita de notificaciones. Aquí, pues, les invitamos a formar parte, son bienvenidos todos y cada uno de ustedes. También la cuenta de Juan Eliezer, también compartiendo con nosotros. Cada uno de ustedes, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de esta entrega, aquí en su espacio Carlos Veloz, Fe y Razón. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la imagen de la bestia. ¿Pudiera ser esto un robot, una imagen construida y que va a estar al servicio del anticristo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está a la puerta y pronto todas las cosas se cumplirán y estaremos en plena armonía en el reinado eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente reconociéndole a Él como su Señor y Salvador, tendremos la vida eterna y comunión con nuestro Creador. Nos vamos a ver en una próxima entrega. Les deseamos, como siempre, que el Señor les bendiga.